Presentamos A Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar, y de su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, el pasado jueves 11 de junio, la Junta Directiva de Ducesar se reunió con la Secretaría de Educación Departamental, con la doctora Pamela Mendoza García y sus asesores de cada una de las dependencias, con el fin de tratar temas de interés a la comunidad educativa. Pues bien, uno de los temas importantes y neurálgicos que tocamos fue el de la Directiva Ministerial 11, la cual establece por parte del Ministerio de Educación Nacional las orientaciones para el retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos, estudiantes y docentes en el modelo de la alternancia a partir del 1 de agosto. Frente a este tema de gran complejidad e importancia, se dio una amplia disertación por parte de Ducesar, donde expresamos nuestra preocupación ante el inminente reinicio de clases presenciales y el riesgo de los actores del proceso educativo para adquirir un contagio en el modelo de alternancia. Y es que no existen las garantías para iniciar las clases presenciales en el departamento del Cesar y en el municipio de Valledupar. Y lo sustentamos en temas tangibles como son la pésima infraestructura de todo el departamento y de Valledupar, la falta de agua en la inmensa mayoría de los establecimientos educativos, falta de aseadoras, la falta y el pésimo estado de las baterías sanitarias, la falta de los recursos económicos para la adquisición de los protocolos de bioseguridad. Pero además, según los informes del propio Ministerio de Salud, el pico del COVID-19 se pronostica a finales del mes de julio e inicio del mes de agosto, lo cual colocaría en riesgo potencial a nuestros estudiantes, nuestros maestros y comunidad en general, ya que en el departamento del Cesar y Valledupar el virus crece exponencialmente, lo cual hoy superan los 528 contagios y 15 fallecidos. Por su parte, la Secretaría del Cesar, mediante una amplia explicación, manifiestan también su preocupación por toda la situación de la pandemia y los riesgos que esto conlleva, y en el espacio de reuniones que ellos sostienen con el Ministerio de Educación, ante la Viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, la doctora Constanza Liliana Alarcón, la Secretaria de Educación Pamela García, manifestó que el Departamento del Cesar, las condiciones para el inicio de clases en el método de alternancia son nulas por la falta de agua y las condiciones de infraestructura. Frente a eso, el viceministerio le manifestó que para decir eso deben demostrarlo a través de unos estudios, realizar diagnósticos respectivos, los cuales, atendiendo el orden jerárquico del ministerio,
orientaron realizarlo a través de una circular dirigida a rectores y otros estamentos de la comunidad educativa, la cual establece alistamiento para el trabajo académico en alternancia. De igual manera, en el Comité Técnico Departamental sobre este tema en particular, Aducesar tendrá asiento en dicho comité. Sobre la parte financiera, el Ministerio establece varias rutas, entre esas están que los rectores miren qué recursos de gratuidad les han quedado para tomarlos para hacer reparaciones locativas. De igual manera, el Ministerio de Educación girará unos recursos que le adeuda al departamento por población por atender y, por último, recursos propios de la entidad territorial. Como podemos ver, el Ministerio de Educación descarga gran responsabilidad en las Secretarías de Educación y en los directivos docentes. Estaremos atentos a las orientaciones de nuestra Federación Colombiana de Educadores frente a este tema. Sobre el calendario académico, modificaciones, el Ministerio de Educación Nacional en la Directiva 11 da la potestad que los entes territoriales modifiquen el calendario escolar atendiendo el decreto 660, decreto legislativo, donde les dan la facultad de tomar 2 semanas de las 40 semanas con los estudiantes para hacer la semana institucional. Frente a eso, nosotros solicitamos que de esas 2 semanas, una se tome para semana de vacaciones para nuestros docentes, en el entendido que los docentes no han tenido vacaciones, sino por el contrario, el trabajo se ha aumentado relativamente. Por la salud mental de nuestros maestros, hicimos esa propuesta, a lo cual la Secretaría de Educación van a mirar la modificación del calendario y se hará una semana institucional y otra semana de vacaciones. Frente a un tema bastante complicado también es el acoso laboral que se ha manifestado en algunas instituciones educativas. Frente a este tema fuimos bastante puntuales porque tampoco queremos tener dificultades con nuestros compañeros rectores que son nuestros amigos y son docentes. Pero en algunas instituciones educativas hay unas directrices que da la Secretaría de Educación y otras son las que se imparten en las diferentes instituciones educativas como en un juego de poderes. Por lo tanto, dejamos en claro que basta con que el docente demuestre sus evidencias, pero que el lleno de tantos formatos es un desgaste y son muchas las tareas que se han desprendido a raíz de esta situación de pandemia. El docente tuvo que generar nuevos espacios, nuevos recursos que requieren tiempo. En la medida que se pueda obviar o minimizar, se estaría haciendo un gran aporte a la salud física, familiar, y se están anulando su entorno familiar a pesar de estar en casa. Frente a esto, la Secretaría de Educación se comprometió a expedir una circular para esa situación. Sobre el pago de horas extras, se aclaró que estas se pagarán con solo la certificación de los señores rectores y se pagarán las horas extras ya causadas en meses anteriores. Sobre la prima de servicio, sobre el pago de esa prima, se pagarán en los tiempos establecidos por el decreto 1545. Ya se están liquidando las nóminas y se espera que se pague en los tiempos establecidos. La entrega de dotaciones, sobre este tema en particular, la Secretaría nos informó que ya expidió el CDP, realizaron el proyecto y los estudios previos y están en estos momentos en la Secretaría General
Frente a esto estaremos atentos para que los maestros tengan a bien recibir sus dotaciones en los tiempos establecidos. Sobre el tema de la prestación del servicio de salud, se le manifestó a la Secretaría de Educación el precario servicio que hoy viene recibiendo el magisterio y sus beneficiarios, a lo que les exigimos que también como nominadores le hagan requerimientos y exigencias a los prestadores para que nos presten un servicio digno y de calidad. En la próxima semana tendremos reunión con la Secretaría de Educación del municipio de Valledupar, donde también trataremos estos y otros temas. Que tengan un buen resto del día. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE. Muy buenos días, un fuerte abrazo para la comunidad educativa del departamento del Cesar, para la Junta Directiva de Aducesar, nuestra organización sindical. De verdad, hacemos un reconocimiento a todo el trabajo que se viene realizando por parte de los sindicatos regionales para acompañar esta decisión que el Comité Ejecutivo de FECODE ha tomado de visibilizar la lucha y la protesta a través de los medios virtuales y a través de la presencia física de los ejecutivos de la CUT, de FECODE y de los sindicatos regionales en la calle. Mucha gente de la opinión pública no entiende por qué estamos en la calle. Estamos en la calle porque el gobierno ha roto la cuarentena del aislamiento social con una serie de medidas que son negativas y contrarias a nuestros intereses y a los intereses de la comunidad educativa. El gobierno ha cerrado el diálogo durante toda la cuarentena con las organizaciones sindicales y muy especialmente con FECODE. De tal manera que nos hemos visto en la obligación de salir a hacer plantones respetando las condiciones de bioseguridad, respetando el decreto que establece a nivel nacional el tema de las reuniones y regula este tipo de situaciones, para decirle a Colombia que hoy los maestros estamos en la calle defendiendo la educación pública, haciendo la tarea en beneficio de los estudiantes, haciendo que el gobierno respete y reconozca cuál es la realidad de la escuela nacional hoy en nuestro país. La pandemia ha dejado al desnudo una situación que llevamos nosotros mucho tiempo denunciando. No hay agua potable, no hay servicios generales en los establecimientos educativos, de tal manera que en establecimientos muy grandes, máximo hay dos o tres aseadoras que no alcanzan a limpiar las áreas, en lo que tiene que ver con las áreas utilizadas por los niños, por los jóvenes, lo que tiene que ver con las baterías sanitarias, lo que tiene que ver con las aulas, los espacios donde se trabaja. Y hoy, sin esas condiciones, el gobierno pretende que a partir del mes de agosto la gente regrese a las escuelas como si aquí nada pasara. Y está la experiencia de Asia, está la experiencia de Europa, donde después de 15 días han tenido que cerrar las escuelas nuevamente porque lo que se ha dado es un crecimiento en las estadísticas en materia de la contaminación con la epidemia. Eso es lo que queremos evitar para sus hijos, es lo que queremos evitar para nuestros compañeros maestros. No es que no queramos regresar a las aulas de clase, más bien los maestros quieren regresar porque hoy se ha roto la tranquilidad. Hoy la escuela está en la casa y no está en un horario definido. Está todo el día y parte de la noche con consulta, con llamada, con seguimiento al trabajo que se viene haciendo, con el llenar informes de guías para enviar al Ministerio, a la Secretaría de Educación, de tal manera que hoy es tres veces más el trabajo que se viene haciendo en casa que lo que normalmente se hace en los establecimientos educativos. Entonces no es que no queramos trabajar, es las condiciones en que se encuentran los establecimientos para hacer este tipo de trabajo que se requiere. Entonces hoy hemos salido a exigirle al gobierno, fundamentalmente, cumpla los acuerdos. Queremos que el gobierno revise la postura frente a la necesidad de una reforma al sistema general de participaciones que están definidos en los artículos 356 y 357. El gobierno se levantó de la mesa el 18 de mayo con una fórmula que no fue concertada, sino impuesta,
y manejada con alcaldes y gobernadores que también muestran su irresponsabilidad al momento de darle el visto bueno a una fórmula que no satisface las expectativas ni las necesidades reales que tiene hoy en materia de salubridad, en materia de agua potable, en materia de salud y en materia de educación. ¿Qué es lo nuevo que estamos exigiendo nosotros? Estamos exigiendo la renta básica. ¿Qué es la renta básica? Es el mínimo vital que le permite a un padre de familia no salir a la calle todos los días a rebuscarse la comida de sus hijos, sino tener un ingreso por 3 meses que le garantice respetar el aislamiento social para no ver situaciones aberrantes como las que se observan en las calles cuando salen a vender frutas. Porque no pueden vender frutas las carretillas, no pueden vender pescado los amigos de las carretillas, pero los grandes supermercados sí están vendiendo esto porque ellos sí pueden vender. Entonces, si usted le garantiza al padre de familia una renta básica por 3 meses, ese padre se va a quedar en la casa. Ese padre no se va a arriesgar a salir a la calle para regresar contaminado y contaminar a su familia. ¿Qué estamos exigiendo? Un mínimo virtual que le permita que los niños de Colombia, los jóvenes, tengan acceso al Internet y ese Internet le posibilite a ellos realizar las tareas a cabalidad, hacer seguimiento a las plataformas, porque además de que no hay recursos, hoy el padre de familia tiene que dividir lo poco que consigue en el recurso de la comida, en los servicios y ahora el adicional, el plan de datos para que el hijo pueda responder a las tareas y donde hay más de uno las cosas se complican. ¿Qué estamos exigiendo al gobierno? Estamos exigiendo que el diálogo que se inicia posiblemente la próxima semana, porque ya nos llamaron, no sea un diálogo de agua y café. Nosotros queremos es un diálogo de soluciones concretas a problemas concretos que le hemos presentado. Estamos atentos a la reunión del Comité Ejecutivo el día martes. Seguiremos orientando a los sindicatos regionales y esperamos seguir contando con su apoyo. ¡Viva la educación pública! ¡Viva Aducesar! ¡Viva FECODE! Aducesar vela por la defensa de los docentes. La actualidad laboral la presenta un directivo de la CUT. Saludo cordial a toda la comunidad de Valledupar, de Cesar, a la gente linda de Aducesar, de la CUT, pero a los estudiantes, a los padres de familia, jóvenes y comunidad en general. Decirles que de la CUT valoramos el gran trabajo de los mítines y las denuncias que hicimos el día 4 y el día 11 de junio. Siempre estaremos presentes porque la pandemia no nos callará. Si bien nos tenemos que cuidar en casa, lavar muy bien las manos, tener todas las medidas de bioseguridad, seguiremos luchando por los derechos del pueblo colombiano, trabajadores y trabajadoras. Primero, desde la CUT decimos sí a la vida, sí a la salud. Ah, pero para esto necesitamos que el gobierno atienda bien los hospitales, buen pago, que le pague a los que les debe los trabajadores, no haya despido de médicos y les dé todos los instrumentos de bioseguridad. Por eso defendemos la vida y la salud. 2. Renta básica. Ah, sí. Hoy necesitamos que las personas que están hoy vulnerables, con hambre, con necesidades, sin con qué pagar el arriendo, sin con qué comer con sus hijos e hijas, se dé la renta básica ya. Se ha dado en otros países del mundo, ¿por qué no en Colombia? Que el gobierno invierta presupuesto para las personas vulnerables con la renta básica. Ese es un punto importante para la vida, la vivienda y la comida de las personas del pueblo colombiano. 3. Gobierno, respete los derechos laborales. Eso de estar amenazando con reformas a toda hora, sus decretos son lesivos y amenaza y amenaza, y ahora viene con otra nueva norma. Aquí lo dice el periódico de el sábado, sacó esto que dice la forma en que las hipotecas inversas darán renta adicional. ¿Qué quiere decir esto? Para mayores de 65 años dice, ah no, venga, le hacemos un préstamo y usted cuando se muera veremos qué hacemos entonces con el apartamento. Hay 3 formas de hacerle un préstamo. O sea, es el colmo hoy de lo que quiere proponer con esto que se llama, aquí como lo dice, la renta inversa. Las hipotecas inversas darán renta adicional. Pilas con esto, esto es un atentado a las personas mayores de 65 años y a su futuro de lo que tengan en su patrimonio. Hay que poner mucho cuidado con esto porque el gobierno está próximo a sacar un decreto. También decimos, como cuarto punto, es, por favor, no más asesinatos de líderes sociales, sindicales, políticos, no más feminicidios hacia las mujeres,
De verdad, no es posible que hoy, en medio de la cuarentena, se estén dando tantos asesinatos y feminicidios. En caso de esto, la pandemia, en la cuarentena, se han asesinado a más de 20 mujeres. También decimos no a la violencia intrafamiliar. Decimos respeto en las familias, el respeto y el cariño para evitar todo tipo de violencias intrafamiliares. Bueno, y con esto también le estamos diciendo que no podemos pasar por alto que el día 12 de junio fue el Día Internacional de No al Trabajo Infantil. Se dice por la OIT que hay, dice la OIT, que hay 152 millones de niños en el mundo que están trabajando. Cuando deben estar en el juego, en la alegría, en la biblioteca. Entonces hoy también en Colombia se dan muchos niños y niñas trabajando en las minas, en las fábricas, en los almacenes, en el agro. Entonces le decimos al gobierno, primero, para los niños y las niñas, educación pública de calidad, que les dé todas las garantías, y para eso necesitamos mayor presupuesto en el Sistema General de Participaciones. Dos, que a los niños y a las niñas se les atienda en la salud, se les dé unos bonos para que puedan ir a divertirse, a disfrutar de la alegría. Que tomen medidas y políticas públicas con presupuesto para atender a los niños y niñas que están en el trabajo para poder que salgan de verdad a la vida de la alegría. Pero también decir que el papá y la mamá necesitan trabajo, necesitan que el papá y la mamá trabajen para esto. Y otro punto ya para finalizar, que el 12 de junio fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Servicio Doméstico. Convenio 189 de la OIT, hoy en día ratificado por Colombia, es que a las trabajadoras del servicio doméstico se les trate bien, se les trate con respeto, son trabajadoras del hogar, se les den todas las garantías de salud, de primas, de atención médica, y no se les despida. Hoy, muchas trabajadoras de servicio doméstico han sido despedidas y están con sus familias preguntando hambre. Son trabajadoras también, merecen todo el respeto. Entonces son dos fechas internacionales que esta semana tuvimos en cuenta para que tengamos presentes allá en toda la gente linda de Valledupar, de todo César y todas las regiones. Un abrazo muy cálido desde la distancia. Cuidémonos mucho en casa, mucho cuidado con el manejo de las manos, lavémonos las manos, protejámonos mucho. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Un saludo a toda la familia de Aducesar Somos Todos. En estos momentos de pandemia, el gobierno nacional ha tomado la determinación que el 1 de agosto van a entrar todos los estudiantes del país a clases. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, nosotros nos hemos opuesto a esta posición, ya que debe prevalecer primero el derecho a la vida antes de los intereses del Estado y de los intereses económicos de los colegios privados. Invitamos a todos los padres de familia para que se pronuncien y nosotros defendamos el derecho a la vida de los colegios. No hay condiciones en este momento en el departamento del Cesar y en el municipio de Ayupar para que las instituciones educativas inicien las clases. La propuesta que tiene el Estado de la clase de la alternancia, que son clases virtuales y clases presenciales, no es más que poner a nuestros niños y niñas a que se contagien del COVID-19 y que en los municipios que no hay COVID, en el departamento del Cesar, se llegue a enfermar las personas y ponemos nosotros en riesgo a la población. Que prevalezca la vida sobre todo. También exigimos al gobierno departamental y a los entes reguladores del Estado que se apropien de la situación de los hospitales, ya que una desfinanciación continúa, permanece la desfinanciación de los hospitales. Tenemos la situación de que los compañeros que trabajan en las clínicas no tienen los elementos de bioseguridad. Aparte de eso, estamos en contra de la arremetida del gobierno nacional, que está quitando los derechos laborales a todos los colombianos, derechos que hemos defendido durante muchos años. En este momento, la propuesta del gobierno nacional son las propuestas que tenía antes de la pandemia, que es la contratación por hora y toda una arremetida en contra de los derechos de los trabajadores y todos los beneficios que tenemos nosotros. Por eso invitamos desde la CUT a estar atentos para que defendamos los derechos de todos nosotros, porque los derechos no se mendigan, se conquistan a través de la lucha. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por su atención. Presentamos
Aducesar somos todos. Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar vela por la defensa de los docentes.